Casi 45 el dólar, Fernando. Bueno, yo decía, el título es... Ayer. Campaña imposible con el dólar en alza. No hay ningún candidato, lo primero es que no hay ningún candidato que haya ganado con el dólar subiendo. Y siempre volvemos al mismo punto de inicio, que es el año 1983, en la debacle del final de la gestión de Alfonsín, el candidato fue Eduardo Angelós, con el dólar en alza, hiperinflación. En abril del 89 estaba a 48 australes y las tasas del Banco Central muy altas. Claro, claro. Es un dato histórico, ¿no? Un hecho. Me asustás. Bueno, Angelós tuvo que vérselas con el dólar alto, con hiperinflación y con una economía muy complicada, con términos sociales también muy complicados, y le fue mal y perdió la elección presidencial. Y el otro, ahora, en el gobierno creen que se puede ganar. El otro antecedente es el de Daniel Scioli. Había cepo, claro, pero había presión sobre el dólar. Había inflación muy alta y también Daniel Scioli perdió la elección frente a Mauricio Macri en el 2015, siendo el candidato de Cristina, no muy ayudado por Cristina, te puedes acordar. Y ahora el tema es, Macri quiere ser reelecto y tiene el dólar en alza. Hoy casi rozó los 45 pesos. Está tranquilo, 44,92. Exactamente, lo escuchábamos a Marcelo Bonelli explicar un poco las causas económicas, lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo, las restricciones que tiene el Banco Central. Pero lo que hay, el problema que hay es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre política, que además de que los mercados emergentes hoy hayan ido para abajo todos, se hayan caído todos, está la incertidumbre política que se combina con las complicaciones económicas, con el gobierno, el Ministerio de Economía, que no acierta a que las cerealeras y los productores agropecuarios que exportan, los exportadores, empiecen a liquidar dólares y puedan incidir para que el dólar baje. El impacto social, ¿no?, que tiene esto. Y el impacto sobre la inflación, que es inmediato. Hoy en el INDEC están los datos de la inflación para los más pobres, que es incluso más alta que la inflación promedio para toda la sociedad, ¿no? Esto es muy complicado. Ponete más cerca. ¿Más cerca? Sí, más cerca. Ahí. Sí. Ok, ahí está. Te miro a vos. Parece una cita, pero no lo es. No, y bueno, y no tenés a te dije la inflación en contra. Tenés el dólar en contra y tenés la situación muy complicada. ¿Qué dijo Macri ante esto? Que es quien quiere ser reelecto en las elecciones de octubre. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Empujar el carro. Hay que empujar el carro, que es una figura que viene utilizando ya desde el año pasado. El problema es empujar el carro con el dólar en contra, como lo tenés, es muy complicado. Es un carro pesado, sobre todo para los sectores de menores ingresos, los que la tienen más difícil con la ecuación de ingresos y con la pelea de la subsistencia todos los días. Y el tema es que no hay un horizonte en el cual digas, bueno, en algún momento esto va a terminar, o sea, esto va a, el dólar va a bajar y la inflación también va a empezar a descender. En el mes de febrero, el ministro Duhovne decía, en marzo y abril, en marzo está la liquidación de la soja y en abril está la liquidación del trigo. Entonces empieza a ceder el dólar. Bueno, esto no está sucediendo. No está sucediendo. Después hicieron el acuerdo con el fondo para poder utilizar los dólares del fondo, esos 10.000 millones de dólares, pero es a partir del 15 de abril y todavía faltan casi 20 días para el 15 de abril. Y además las cerealeras podrían especular con que el precio podría subir, que también le convendría al gobierno, ¿no?, si entran dólares más caros por la cuestión del déficit fiscal y todo eso, pero electoralmente obviamente no. ¿Para vos el gobierno está comunicando bien esta situación y sobre todo la cuestión de yo quiero la reelección? ¿Por qué lo tendríamos que votar? A ver, yo creo que no lo está comunicando bien, pero entiendo que es muy difícil comunicar siendo gobierno cuando las cosas van mal. Es muy difícil comunicar en este contexto de dólar alto y es muy difícil comunicar en este contexto de inflación también en suba. Lo que pasa es que, bueno, las frases
hoy la frase de Mauricio Macri, de presidente, sacada de contexto, diciendo tienen que aguantar, suena mal. Suena feo, y suena feo en el contexto de alguien que tiene que salir a buscar los votos. No nos olvidemos que el 12 de junio y después el 22 se cierran las listas y empieza la elección de verdad. Y que hasta esos días de junio va a haber elecciones en las provincias. Y que el gobierno tiene que hacer búsqueda de votos a través de las encuestas, búsqueda de votos con el timbreo, con los actos políticos, con la inauguración de obra pública. Y todo eso se hace cuesta arriba con esta situación económica. Uno lo que no entiende es cómo hacer para ganar una elección si esto se prolonga. Ahora, ¿quién capitaliza todo esto? Porque si el gobierno pierde o se mantiene, ¿hay alguien de la oposición que esté capitalizando esta crisis, mini crisis, tormenta del dólar? Hoy no lo termina de capitalizar nadie. Lo que dicen los consultores, los encuestadores, es que Cristina no crece, que Macri cae, pero Cristina no crece. Obviamente la figura de Roberto Labaña es la que asomó un poco la cabeza en las últimas semanas. Está lo que dicen la mayoría de los encuestadores, entre 10 y 15 puntos. Algunos lo tienen más cerca de 15, otros lo tienen más cerca de 10. Eso no alcanza para meterse en la pelea de verdad entre Macri y Cristina. Todavía no alcanza. Pero hay un número que hace el peronismo federal, el peronismo no kirchnerista. Dice, bueno, si Labaña tiene entre 10 y 15 y Massa tiene cerca de 10 y Urtubey tiene 5 o 6 puntos y Pichetto tiene 2 o 3, lo que tengan, todo eso sumado en la primaria, en la PASO, a nosotros nos arrima para entrar en la pelea grande. No es una grande. Matemática tan simple, ¿no? Igual. No es una matemática de suma cero. No es que los votos de cada uno se van sumando porque entre esos candidatos, hay votos que pueden ir a uno u otro y que la suma finalmente no dé tan cerca.